Efesios capítulo 6 es la conclusión. Nosotros, la Iglesia, no solo somos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, además somos el ejército de Dios que está en acción armoniosa compartiendo el Evangelio hacia aquellos que aún no lo conocen, con palabras que edifican. Este es, en su máxima dimensión, el Evangelio de la paz. Debemos luchar en la batalla espiritual contra el mal, siempre buscando la paz en cuanto esté todo a nuestro alcance. Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 14: Efesios en el corazón. Nuestro texto inicial se encuentra en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Los visitantes de la ciudad de Londres suben a bordo del London Eye, una atracción similar a una noria, como una rueda de la fortuna. Desde una altura de 137 metros sobre el río Támesis se puede ver todo: el Big Ben, las cámaras del Parlamento y los diversos palacios y catedrales históricas. La carta a los Efesios también ofrece una vista impresionante panorámica de todo el paisaje y de manera rápida pasando de un tema a otro. A Pablo en esta carta la leemos como si se dirigiera a los creyentes e iglesias cristianas doquiera que estén, de toda época y de cada lugar. Esta visión es universal y llega hasta nuestro propio mundo y tiempo y pensamiento. Efesios, aunque no es muy extensa, contiene en cada capítulo las más importantes lecciones para moldear nuestra vida como creyentes y prepararnos para el fin que se avecina. Número 2. Somos benditos en Cristo. Ante el panorama que Efesios capítulo 1 nos relata, rápidamente nos quedamos sin aliento y asombrados por la vista desde la cumbre. Funciona como un mapa en la cima de una montaña que identifica los picos en el horizonte, mientras que nos orienta hacia nuestro lugar en el vasto plan de salvación desde la eternidad pasada, pasando por las acciones llenas de gracia de Dios en Cristo hasta nosotros y continúa hasta la eternidad futura. También refleja iniciativas divinas que se originaron antes de la creación del mundo y que ahora se están cumpliendo ante nuestros ojos en nuestra vida y que se continuarán cumpliendo plenamente en el tiempo del fin, cada vez más cerca, cuando todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra será reunido en Cristo al cumplimiento del tiempo planeado por Dios. Entonces entenderemos plenamente el misterioso plan de Dios. Por ahora debemos saber que la salvación únicamente se encuentra en Cristo. Es la parte más importante para que seamos redimidos, tú y yo. Nadie más nos puede dar salvación. En Efesios 1, 15 al 19 es como estar en la cima de la montaña y como Pablo oramos para que los creyentes podamos conocer la salvación que Dios nos ha preparado y que veremos todo por su gracia, su misericordia, como un regalo divino que presenta a Cristo resucitado, ascendido y exaltado, que gobierna sobre todo poder imaginable para siempre.
y pensar que Cristo nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor y estar plenamente preparados para el día del juicio. ¿Qué gran esperanza debería darte todo esto en cuanto a tu deseo en Dios de que puedas ser salvo? ¿Realmente lo crees? ¿Realmente seguirás adelante con este conocimiento? Número 3. Nuestra redención tiene impacto comunitario. En Efesios capítulo 2 vemos lo que ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo. Pero Dios, estas dos palabras son las más esperanzadoras para la humanidad, porque describen el pasado sombrío de la humanidad caída en pecado y sin salvación, porque eligieron rebelarse contra Dios, por lo que el pecado y Satanás dominaban cada una de las vidas de los seres humanos en el pasado. Pero ahora, Dios, que es rico en misericordia, número 1. Nos dio nueva vida con Cristo. Su resurrección es también nuestra resurrección. Número 2. Nos elevó con Cristo. La ascensión de Cristo es la nuestra. Número 3. En el cielo nos hizo sentar con Cristo. La coronación de Cristo es la nuestra al final del tiempo. Y más que espectadores de la vida y misión de Cristo en esta tierra, Dios transforma no solo al cosmos, sino también a nosotros, y no por algún mérito que tengamos, sino por su sola gracia, su regalo, y nos llama a vivir en solidaridad con Jesús, practicando sus buenas obras. Y aún más, nos enseña a vivir en solidaridad con los demás como parte de su iglesia verdadera. Su muerte, la muerte de Cristo, tiene beneficios verticales en relación como creyentes con Dios y horizontales que cimentan nuestra fe, nuestra relación con los demás. Así, Jesús derriba toda barrera que nos divide con los demás creyentes, utilizando correctamente su ley para evitar el abismo de separación y al mismo tiempo construye su iglesia, el templo nuevo compuesto por creyentes, donde encontraron los gentiles cabida, porque antes estaban excluidos del culto del templo. Estos gentiles nos representan a cada uno de los que no somos judíos, pero ahora, unidos con todos los creyentes, llegamos a ser uno, y con ellos nosotros llegamos a ser parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Este es el gran privilegio de vivir este día en solidaridad con Jesús y con nuestros hermanos en la fe. En la historia, Lutero halló la gracia que originó la Reforma. La salvación se obtiene solamente por la fe, solo por la gracia y solo por Cristo, y solo por la gloria de Dios, y todo solo a través de las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Dios que nos guía cuando la estudiamos con humildad. En 1738, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó un grito del corazón y el manifiesto de un nuevo movimiento, el de Efesios capítulo 2, verso 8. Número 4. Somos la iglesia del Dios vivo. Ahora, en Efesios capítulo 3, vemos las palabras más entusiastas que cualquiera de nosotros nos quedaríamos cortos ante el exuberante testimonio de Pablo acerca de la iglesia, las oraciones y la fundación de la iglesia, porque así llegamos a entender mejor el plan de salvación. Número 1. Desde la eternidad, Dios concibe el plan de fundar la iglesia. Número 2. Mediante la vida, ministerio y muerte de Jesús, este plan oculto durante mucho tiempo, ahora se cumple ante nuestros ojos. Número 3. Por inspiración divina, Pablo descorre el velo de el misterio, conformada también con gentiles, con pleno derecho a ser beneficiados, porque este fue siempre su plan original de Dios, salvar a todo el mundo, no nada más a los judíos. Al contrario, ellos debían
podrían haber anunciado desde entonces este bendito mensaje. Número 4. Pablo y los integrantes de la iglesia participan de la difusión, dar a conocer este evangelio, la insondable riqueza de Cristo a los gentiles. Número 5. Y así, a la iglesia se le revela la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de los cielos y les anuncia su juicio venidero. Número 6. El plan para unir todas las cosas en Cristo ya está en marcha y el tiempo de oportunidad para ti como para mí pronto se acabará. Aprovechemos ahora, queridos amigos. Volviendo a Pablo, entonces se siente motivado a orar por los creyentes, desde su época hasta nosotros, por ti, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios y para que participes plenamente del asombroso misterio en expansión de una iglesia unida. Pablo ha revelado algunos tipos de barreras entre los creyentes que no deberían existir. Por eso, pregúntate, ¿qué puedes hacer tú para ayudar a eliminarlos? Número 5. La unidad de la fe. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo empieza y termina llamando a todos los creyentes a ayudarse, cuidándose unos a otros como miembros de la iglesia y fomentando la unidad. Comienza con 7 unos. Hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Estamos comprometidos y unidos por estas realidades espirituales. Estas certezas teológicas requieren de un esfuerzo constante de nuestra parte. Por eso debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, siendo una parte activa del cuerpo de Cristo, su Iglesia. Cada miembro es una parte del cuerpo y debe contribuir a su crecimiento con los dones que Dios le ha dado, y todos deberían beneficiarse de la obra de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Deben servir no para desunir, sino para ser como ligamentos y tendones, y tienen una función unificadora que nos ayuda a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, y ya no seamos más como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error y que pudieran estar incluso dentro de nuestra misma denominación. Por eso les invito nuevamente a que leamos la bendita palabra de Dios por nosotros mismos y no solamente guiarnos por lo que nos digan. Pablo continúa: sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo, y pide a todos que eviten su antigua dureza de corazón, la ira y las palabras ásperas, y que sea esto sustituido por un lenguaje que edifique e imparta gracia. Y finalmente, este capítulo debe leerse especialmente cuando nos vemos envueltos en algún conflicto. Vivir por la unidad que Cristo ganó en la cruz por cada uno de nosotros, y debe ser prioritario poner todo nuestro esfuerzo en ello. Número 6. Somos receptores y dadores de gracia. Ahora, en Efesios capítulo 5, Pablo pide que vivamos el Evangelio en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuál de sus exhortaciones es especialmente importante para ti? Comienza leyendo desde Efesios 4:32, continuando por todo el capítulo 5, donde se nos indica a ser benignos, compasivos unos con otros, perdonándonos, como también Dios nos perdonó en Cristo, y por eso así debemos comportarnos con los demás, según el perdón y la gracia que esperamos de Dios hacia nosotros. Imitemos a Dios.
que se vea el contraste para no ser como los paganos que utilizan a los que tienen cerca para sus propios placeres carnales y no contentos con ello, todavía lo presumen. Este tipo de vida no tiene cabida en el nuevo mundo que Dios está preparando. Simplemente ellos no entrarán. Al contrario, debemos alejarnos de las obras infructuosas de las tinieblas hechas en oculto y andar como hijos de luz, imitando el amor del Padre. En lugar de desperdiciar nuestra vida en maldades y vicios, debemos estar redimiendo el tiempo que muy pronto ha de terminar y dar gracias a Dios por su gran amor. Este amor abnegado de Cristo por la Iglesia se convierte en el modelo para los esposos cristianos, mientras que la lealtad de la Iglesia hacia Cristo se convierte en el modelo para las esposas cristianas. Pero también los esposos, en lugar de usar el don de la sexualidad humana de una manera libertina y egoísta, deben centrar su atención en valorarse mutuamente como esposos, como hombre y mujer, llegando a ser una sola carne, que es un sagrado privilegio solamente entre esposo y esposa. Número 7. Conclusión. Efesios capítulo 6 es la conclusión. Nosotros, la Iglesia, somos el ejército de Dios que hace la paz. No solo somos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios y como la novia o esposa de Cristo. Además, somos el ejército de Dios que está en acción armoniosa compartiendo el Evangelio hacia aquellos que aún no lo conocen. No se trata de empuñar armas militares, literales, o ser combativos en nuestras relaciones con los demás, sino a buscar la unidad con palabras que edifican, que quiere decir ser bondadosos. Este es, en su máxima dimensión, el Evangelio de la paz. Debemos luchar en la batalla espiritual contra el mal, siempre buscando la paz en cuanto esté todo a nuestro alcance. No nos enfrentamos solo a enemigos humanos, sino a las fuerzas espirituales malignas que los mueven a ellos, pero también a las regiones celestes que están esperando toda oportunidad para atacarnos y dirigidas por su general astuto, el diablo. Por eso, no nos dejemos intimidar por nuestros enemigos, ya sean humanos o espirituales, porque Dios está presente con nosotros en la batalla y nos proveyó ya las armas más nobles, su propia armadura, la armadura de Dios que estudiamos en el estudio anterior. Y son la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y el espíritu. Todos son nuestros y con Dios delante de nosotros nunca fallaremos. Y por eso la victoria está ya garantizada por Dios mismo. ¿Serás parte tú también del equipo ganador? Y para los que necesitan las preguntas finales, se están presentando. Puede detener el video. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es verdaderamente el tiempo de pensar hacia dónde estamos dirigiendo por nuestra voluntad nuestro destino final. Todo este conocimiento ha sido dado por gracia, gratuitamente por Dios para ti, para que podamos tomar las mejores decisiones. Y este es para ti y para mí el mejor deseo. Que Dios nos bendiga. Yo vivir un mundo oscuro, perdiendo todo y nada que ganar. Vagaba lejos del puerto seguro, desesperado, no podía ya vivir. Un día
día hoy por mí te interesabas y subías a una cruz por mí a morir. En mi corazón brilló nueva esperanza y si estoy aquí es porque sé que tú me amas más que un vencedor. El vencedor.